Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hacer un vídeo que no va a ser un monográfico como tal de Bruno Iglesias, pero obviamente en un canal del Real Madrid tenemos que dar cabida e impacto a jugadores que pintan tan bien en nuestra cantera como el propio Bruno Iglesias, que desde luego se está erigiendo como uno de esos chavales madridistas que tienen un grandísimo futuro por delante. Un jugador que, como digo, no vamos a hacer un monográfico de cómo comenzó en los juveniles, o sea, perdón, en los alevines, cómo inició su carrera dentro del Real Madrid, sino que básicamente lo que vamos a hacer es dar puntadas de lo que es su tipo de juego, qué sensaciones nos transmite y hasta dónde pensamos que puede llegar Bruno Iglesias en el Real Madrid de cara al futuro. Bueno, Bruno, al que ya creo que todos o casi todos los madridistas hemos podido ver, al menos así, de manera determinada en algún encuentro puntual, hablamos de un tipo que trabaja toda la zona que llamo yo de tres cuartos. Es un media punta, pero que puede perfectamente encararte desde cualquiera de los perfiles. Es un jugador que, para mí, lo más interesante que tiene, al margen de la velocidad de conducción y la precisión de la misma, es cómo levanta la cabeza para observar y mirar el horizonte ofensivo. Un jugador con una cualidad extraordinaria para saber en todo momento qué es lo que hay en el frente defensivo y, sobre todo, qué hay a nivel de compañeros en la fase de ataque. Un jugador que acompaña las jugadas de ataque desde el movimiento sin balón, también de manera muy inteligente, conduciendo, desborda de manera magnífica y tiene un gran golpeo de balón. Es un constructor y un finalizador. Es un muy buen pasador en raso en última línea y un gran golpeador desde fuera del área. Y es un llegador muy, pero que muy, muy óptimo sin balón. Es un tipo que tiene mucha facilidad a la hora de llegar en modo sorpresa y luego a partir de ahí determinar en forma de asistencia o en forma de gol. Este año ya lo estamos viendo con el Juvenil A en la Youth League, pero también lo estamos viendo con el Castilla aparecer. Es un futbolista que obviamente a nivel de plazos los está rompiendo todos con 18 años y uno tiene la sensación por dentro de que a 1-2 años vista como mucho este chico ya tenía... ya tendrá, mejor dicho, posibilidades de empezar a trabajar con el primer equipo porque por cuota de calidad, por cuota de talento puro técnico, le sobra calidad a raudales. Físicamente tendrá que trabajar lo que cualquier chaval tiene que trabajar con 18 años, o al menos la mayoría de ellos, pero tampoco esperemos que coja mucho peso, ¿no? Porque al final él tiene un punto de finura que le determina para poder dejar rivales atrás. No solo por conducción y por cubrir bien el balón, que es algo que lo hace de manera muy notable, sino también porque es un tipo muy elástico, ¿no? Es muy, muy, muy móvil con el balón, es alto, es un jugador que no es pequeñino, es el típico Sergio Arribas, por poner una comparativa directa, es un tipo algo más alto. Y luego, pues, muchos están haciendo quizás una comparación bastante potente, ¿no? O muy potente, no sé si excesivamente potente, porque eso al final el tiempo lo marca, pero que se parece al Kaká del Sao Paulo cuando empezó pues, su carrera deportiva, ¿no? Ese verso libre en la zona de tres cuartos, que hacía unas diagonales brutales, el golpeo de interior siempre buscando el palo largo, ¿no? Bueno, tiene esos detallitos pues, de Ricardo Kaká, obviamente, en sus inicios. Obviamente, a mí me vale con que sea la mitad de Kaká en su prime futbolístico, ¿no? Creo que a todos los madridistas nos valdría. A partir de ahí veremos cuál es el futuro de Bruno Iglesias, pero como resumen, en resumidas cuentas, podríamos decir que es ahora mismo uno de los 4 o 5 mayores talentos de la fábrica del Real Madrid, siendo cortos y siendo tampoco triunfalistas, ¿no? Con su proyección. Pero tiene una pinta espectacular, un tipo con muchísimas cualidades, tanto individuales como colectivas, más individuales como colectivas. Quizás lo que le falla un poquito es que a veces no aparece del todo de manera regular y continua, pero también los mediapuntas, trescuartistas, no siempre están apareciendo en acción, no siempre tienen esa cualidad. Quizá también con la madurez y el paso del tiempo pueda recurrir a ser un tipo más participativo en el juego combinativo de su equipo. Así que nada, chicos, me gustaría leer vuestros comentarios al respecto de Bruno Iglesias, uno de los canteranos con más impacto y más proyección del Real Madrid. Me gustaría un poquito compartir sensaciones y seguiremos, obviamente, haciendo vídeos con respecto a jugadores de la fábrica del Real Madrid.